vamos con Rubén Quispe con más información. Rubén, buenas noches. Cuéntanos, por favor, dónde te encuentras. Tenemos entendido que hay una campaña importante de parte de la alcaldía para Tarija. Adelante. Es así, Priscila. Bueno, el gobierno municipal autónomo de La Paz también ha iniciado una campaña para lo que es los tarijeños que están sufriendo este foco de calor de hace una semana aproximadamente. Nos encontramos con la secretaria municipal de Desarrollo Social, doña Rosemary Carapi. Bueno, hoy día se inicia la campaña. ¿Dónde van a ser los puntos de acopio? Bueno, por instrucciones del señor alcalde Luis Revilla, estamos ya iniciando la campaña de acopio. El primer punto que estamos habilitando es acá en la parte posterior de la terminal de buses. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y este sábado, este domingo, el día lunes también, para ver de tratar de recolectar los productos que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Agua. Por favor, es muy importante que nos traigan agua. Barbijos, suero fisiológico y alimentos perecederos, enlatados, fideo, arroz, sirve. Por favor, queridos amigos paseños, ustedes que son tan generosos y que siempre han dado una respuesta positiva a los paseños y no paseños, a esta La Paz maravillosamente generosa, acudimos a ustedes para que puedan venir acá a la terminal de buses. Apenas veamos la necesidad de habilitar otros puntos, también vamos a estar comunicándoles. Las redes sociales van a también tener la información para que ustedes puedan tomar contacto con nosotros. Apóyennos en esta oportunidad. También nos encontramos con Marco Antonio Lema, de los residentes de Tarija. Don Marco Antonio, Tarija nos necesita. Hoy más que nunca, primeramente, muy buenas noches, Priscila, toda la teleaudiencia, muy buenas noches, un gran saludo para todos. Agradecer este lindo gesto del municipio, de nuestro alcalde, de sede de gobierno, y bueno, comentar que se necesita los sueros fisiológicos hidratantes. En esta hora, ya 10 de la noche, que tengo en este momento en el reloj, tenemos en la comunidad de Lazareto más de 30 personas con quemaduras, ¿no? Cerca de la capital del Guadalquivir. Asimismo, San Pedro de Sola, Guerra Huayco, Erquis, La Victoria, Coimata y todas las comunidades aledañas, lo digo con mucha pena, de nuestra querida Reserva de Sama, se han visto afectadas. Hay gente que no solo está quemada, se han perdido vidas humanas. Lamentamos que estemos de luto y bueno, la colaboración a esta linda población en la cual nos toca vivir, les pedimos que nos traigan raciones secas, como decía Rosemary, ya sean atún, picadillo, pero lo que más necesitamos también es colirio, los sueros fisiológicos hidratantes, agua en bidones, porque lamentablemente con la quema de la Reserva de Sama se nos ha quemado el Rincón de la Victoria, que es de donde sale el agua para Tarija, ¿no? Esperemos que la ayuda llegue aquí a los centros de acopio de la alcaldía, y de la alcaldía se va a llevar todo a las flotas que van a la ciudad de Tarija, donde van a recepcionar en Plaza Luis de Fuentes nuestros amigos en Tarija, ¿no? Bueno, Priscila, recordemos, la campaña se denomina Tarija nos necesita. Necesitamos botellones de agua, barbijos, colirio, alimentos secos y no perecederos, Priscila. Bueno, recordemos la dirección para que la gente tome en cuenta esto, secretaria. Por favor, vengan a la terminal de buses. Ahí al fondo, hacia el pabellón del baño de mujeres, en la parte posterior, ahí está el punto de acopio. Pregunte a un chaleco amarillo, a un funcionario municipal. Ellos también los van a ir orientando. Vengan a la terminal de buses. 8 de la mañana a 9 de la noche vamos a estar recepcionando para que en el último bus, en la última flota, esto inmediatamente llegue a Tarija. La Paz en este momento tiene que ser solidaria. Apoyemos, queridos amigos. Priscila. Gracias, Rubén, gracias al municipio paseño, gracias a la solidaridad de la gente acá. Hay muchos tarijeños que viven en la sede de gobierno y que se están movilizando para recolectar todo lo que se necesita y enviar rápidamente a Tarija, porque esta es ayuda ya, se necesita la ayuda inmediata de guantes, de estos productos para los ojos, de botas, de ropa que resista el calor. Es muy importante toda esta ayuda en este momento, amigos.